gracias por acompañarnos nuevamente en Miradas Políticas, una coproducción de la Agenda Política de Mujeres y Palabra de Mujer. Este es un programa de análisis de la realidad nacional, hoy con un programa muy especial sobre algo que desde acá a San José normalmente casi que desconocemos, pero para eso estamos en Miradas Políticas. Recuerde, es un programa en vivo, puede llamar al 2511-1515 para sus preguntas. Sí, mujeres portuarias en Habdeba, ese es el tema de hoy. Y para eso pues tenemos precisamente a representantes de Habdeba. Empezando, bueno, primero por Cheryl South. Ella es, ¿qué le digo? Una trabajadora de equipo que tiene que ver con enlace, con el control de puerto, algo así como decir controladora aérea, pero es controladora de buques, sí. ¿Verdad? E instructora también. Sí, Norlie Stamp, que es operadora de equipo. Y portuario. Equipo portuario, ¿verdad? No es cualquier equipo. Gracias. Y Anne McKinley, que es precisamente la presidenta ejecutiva de Habdeba. Muchas gracias, Anne, Norlie y Cheryl, por estar acá con nosotras, informándonos y enseñándonos de lo que se hace en un puerto tan importante, o en los puertos tan importantes como son los de Limón. Entonces, les recuerdo 2511-1515 para sus preguntas. Doña Anne, cuéntenos qué es Habdeba y qué hacen estas señoras. Bueno, Habdeba es una empresa pública que se encarga de la actividad portuaria, en la venta de servicios portuarios, y también en la autoridad portuaria, y tenemos otro componente ahí que por ley se creó para promover el desarrollo integral de nuestra provincia, Limón. Habdeba tiene 53 años de existir y actualmente tenemos 1.365 funcionarios, de los cuales 335 son mujeres. O sea, estamos hablando que un 24% de nuestra población son mujeres, de las cuales una parte está en lo administrativo, pero tenemos una buena presencia de mujeres en la parte operativa y hoy, bueno, aquí tenemos una pequeñísima muestra de lo que hacen las mujeres en la parte operativa en nuestras instalaciones portuarias, que vale la pena también decir que ese es el principal puerto del Caribe, porque el 80% de las exportaciones de este país salen por Limón. Así que la tarea que tenemos es una tarea muy importante para dinamizar la economía de nuestro país. Entonces, ¿a qué se dedican estas señoras? Cuando hablamos de una controladora de puerto, ¿qué significa eso? Muy buenas. Una controladora de puerto es la que recibe los barcos. Es la primera que tiene contacto con el barco cuando se aproxima al puerto. Se comunica con los capitanes de los barcos, recibe su ETA, que significa tiempo estimado de arribo, la hora, y le da información si debe proceder a quedar anclado en bahía o si va directamente a ser atracado, y se le va todas las informaciones necesarias y así también se recoge. ¿Hace cuánto trabaja usted en eso? Oh, tengo como ya casi 20 años, estoy en la empresa desde el 87. De hecho, antes trabajaba en la parte administrativa, en el departamento de tesorería, y siempre me ha gustado todo lo que tiene que ver con comunicación. Así que decidí ir al puerto, hacer cursos, prepararme, y ahí estoy, y gracias a Dios luché por la oportunidad y ahora soy instructora. ¿Inicialmente en qué trabajaba? Como contadora. Contadora. Ajá. ¿Y ser instructora de qué? ¿Ahora qué significa eso? Ok. Porque lo veo que además lo disfruta mucho. Instructora del PDP. PDP significa Desarrollo para Trabajadores Portuarios. Es un programa que tiene COCATRAM. Y ahí te enseñan a preparar a supervisores, operadores de montacarga, o sea, todo tipo de trabajador que tiene que ver con el puerto. Usted utiliza ese programa y los puede ir preparando. ¿Qué es ese programa? Bueno, resulta que a nivel internacional existen unas normas para la operación de las instalaciones portuarias. Entonces, CONCATRANS es una comisión que existe a nivel de
del Sistema de Integración Centroamericana, ya que tiene que ver con todo lo que es la parte de la actividad portuaria, y obviamente Costa Rica es parte de esa instancia. Y como tal, las capacitaciones que se hacen en ese sentido, se generan módulos de capacitación, los cuales se comparten a nivel de la región entre todas las autoridades portuarias a nivel de Centroamérica. Y por medio de este programa, pues nosotros logramos entonces incorporar a nuestros compañeros y compañeras en los procesos de capacitación y formación para estar actualizadas en la materia portuaria propiamente así. Norlis Tam, cuéntenos, usted es operadora de equipo portuario. Correcto. ¿Eso qué es? ¿Qué equipo opera usted? Cuéntenos. Ok, yo soy operadora de montacarga. Ahorita estoy en lo que es Restacker. Restacker es la máquina que apila los contenedores que recibimos de los buques. También las operadoras de montacarga somos las que cargamos y descargamos los buques. ¿Cuántas operadoras hay? Actualmente habemos como 12. ¿Ahí en Moín o en todo el...? En Moín. O sea, ellas trabajan dependiendo donde las ocupen. A veces tienen que ir al Muelle de Limón, pero por lo general casi todo es en el Muelle de Moín. ¿Hace cuánto está trabajando usted como operadora de montacargas? Ok, tengo 15 años de estar ahí en Japtiva ya, como operadora de montacarga, de maquinaria pesada. ¿Y es un trabajo? ¿Qué tipo de trabajo es? Es duro. Bueno, nosotros trabajamos igual que los hombres, son tres turnos, y como te dije, nos encargamos de cargar el barco con fruta, o a veces traen hierro y hay que descargar el barco y montarlo en lo que son... con cabezales. ¿Cuántas veces al día? Son 24 horas al día, de lunes a lunes, por decirte así. Nosotros tenemos tres turnos. Ajá. Se trabaja 24/7, o sea, de 8 horas, y se va rotando el personal y en las dos terminales. Entonces, si esta semana te tocó en el turno diurno, la próxima seguís en el de la noche, y la que sigue en el de la madrugada. Y además te puede tocar trabajar un fin de semana, otro no, y así se va rotando. Es un tipo de trabajo riesgoso, es trabajo pesado, pero... Correcto. Es un trabajo pesado donde se requiere mucha habilidad, concentración en lo que estás haciendo, ¿tá? Porque en el momento, por ejemplo, en la parte del restacker, bueno, cuando vas a agarrar un contenedor, o sea, tenés que tener el cálculo de que lo agarras y que efectivamente ese movimiento lo vas a hacer como tiene que, todo tiene que estar sincronizado. ¿Por qué? Porque además a nosotros nos confían una mercancía y por lo tanto no es solamente pensar que tenés que o subirla o bajarla de un buque, sino que lo que viene dentro de ese contenedor tiene que quedar intacto, ¿verdad? Y entonces hay que manejarlo. No se puede dañar nada. Así, o sea, y entonces ahí las destrezas que ellas tienen que desarrollar, más por lo que yo he podido apreciar, inclusive como en todo campo, a las mujeres siempre se les exige mucho más y ellas han tenido que venir abriendo camino. Y se duda de que lo hagan bien, inicialmente al menos. Sí, inicialmente. Yo sabía lo que era que los traileros se iban a donde el compañero porque veían una mujer ahí, pero en el momento que alguno se decidía a venir donde yo estaba, ya todos querían ir a ese lado. Bien, vamos a hacer una pausa y regresamos de inmediato con Miradas Políticas con el tema de hoy, mujeres portuarias en Japtiva. Sobre las mujeres portuarias en Japtiva. Usted puede llamar al 2511 1515 para sus preguntas. Aquí estamos muy interesadas en qué es lo que pasa. ¿Fue fácil llegar con ustedes a esos trabajos tan masculinos, tan poco tradicionales para las mujeres? ¿Cómo fue eso? No fue nada fácil, porque desde un principio, con solo usted intentar entrar a tomar el curso, de una vez revisaban la lista y se sonaba el nombre de mujer, te lo tachaban de una vez. Y tuve que aprovechar la oportunidad que nos dio don Carlos Lucas hace muchísimos años, cuando ellos hablaron de que íbamos a darle oportunidad a las mujeres.
Entonces yo fui y le pedí una nota y así fue como pude entrar para hacer el curso de supervisora. De hecho, ahora donde trabajo, antes se llamaba supervisora de carga general y solo eran varones. Ahora, dichosamente, solo habemos mujeres. ¿De verdad? Desplazamos a todos los hombres. ¿Cuántos hombres habían? Absolutamente todos. ¿Cuántos hombres habían? Habían 7 hombres que trabajaban en esa oficina. Muy lindos, por cierto, pero tenían que darnos campo a nosotras. ¿Y para dónde se fueron? Tuvimos que ubicarlos en otros sitios porque nosotras sabemos tratar bien a las personas por radio, por teléfono, las agencias, las estibadoras. Y los capitanes, nosotras le tratamos tan bien y profesionalmente que ellos de una vez empezaron a exigir que solo mujeres los atendieran. ¿Esos capitanes se refieren a los capitanes de los buques? De los esa buques, relación de ustedes directamente con los capitanes. Correctamente. Que eso es algo muy importante porque es como la alta jerarquía del... La sí. máxima autoridad, supongo, del buque, es el capitán. De hecho, si no es el capitán que nos habla, es el primer oficial. Y hay unos que manejan inglés muy bien y hay otros que no tan bien. Hay algunos que vienen de otros países que hablan casi cantado y usted tiene que tratar de entender lo que están tratando de comunicarte cantado en un idioma que no es de ellos. Por ejemplo, te dicen, Limoni por tu controli. ¿Qué entendió ahí? No, me están diciendo Le Mans Port Control y me dan el nombre del barco. Entonces tienes que afinar tu oído y aprender lo más que puedas sobre lo que es el alfabeto marino, que es sería el alfabeto que se usa para que en cualquier lado del mundo usted se puede comunicar. Se llama el de señas. Están los pitos y están las banderas y están las letras. Eso es parte de todo el aprendizaje. Sí, señor. Es complicado, digamos. Todo ese proceso de instrucción, ¿cuánto tiempo le llevó? Varios años porque los cursos no se llevaban completamente, porque a veces habían desfases, entonces había que esperar que un grupo terminara un paquete para iniciar el otro. 25-11-15-15 para que haga sus preguntas sobre la actividad de estas mujeres en los puertos de Habdeba. No, usted decía que cuando usted iniciaba ahí, los traileros decían con esa no. Correcto. Porque es mujer. Cuéntenos un poco eso. Bueno, a lo que fue el curso fue muy difícil. A mí me tuvieron que inscribir como si fuera un hombre. Ya cuando llegué al curso y el encargado preguntó dónde está el hombre que viene al curso, le dijeron que era yo. Entonces fue difícil porque ahí empezaron llamadas de oficinas que por qué tienen una mujer ahí haciendo el curso, pero gracias a Dios lo hice. Y a la hora de entrar a trabajar pues es difícil porque no confían en uno. Tal vez yo trabajaba bien y el compañero igual, pero no confiaban en mí. Entonces, ¿cuál era el requisito para hacer ese tipo de trabajo aparte de ser hombre? Bueno, y sacar el curso y saber lo que uno tiene que hacer, y yo lo tenía. Pero cuéntenos qué es. Ya, y hacer el curso, saber utilizar la máquina y saber hacer el trabajo. Entonces, tiene que ser una persona, es que no me imagino yo, ¿verdad? Un montacargas donde veo que elevan las cosas, que las sacan y es como muy pesado. No, aquella dice que no. Son perillas que usted maneja. Ah, caramba. Es como la marcha de tu carro, solo que hay varias palancas. Ajá. Para los ganchos, para sostener, hay clamp. Para subir, clam es bajar. El que sostiene el papel. Uh-huh. Está el... Esas son 4 palancas. Que sería... El montacarga con las uñas. Con las uñas. Y así sucesivamente. Correcto. Y es entonces, es decir, cuando usted dice que la carga tiene que manejarse con un cuidado extremo, ¿verdad? ¿Alguna vez han tenido alguna falla? Bueno, a veces se da que tal vez por algún hueco... Bueno, antes teníamos el problema de muchos huequitos en lo que era el espacio donde trabajábamos. Entonces, tal vez al pasar por ahí, la carga caía. O a veces hay mucha resaca y el barco se está moviendo y cosas así. Entonces, sí se dan situaciones. ¿Cómo hacen ahí en esas circunstancias? Bueno, al menos hay un barco que se llama Alcala. Él es un elevador, tiene hay que subir la paleta. Entonces, a veces cuando el barco se mueve, es como decir, entrar, poner y salir de una vez. Porque si el barco en ese momento se mueve y tienes la paleta arriba, tú te vas también de lado. Con todo y montacargas. Y tienes que esperar hasta que el barco se devuelva para que el montacargas. ¿Cuánto puede pesar cada vez que ustedes
levantan una cosa. Es que es dependiendo, porque nosotros trabajamos de todo. Trabajamos paletas que pueden pesar, ¿qué te puedo decir? Son 70, son 70 cajas, al menos si es piña son 70 cajas. Entonces, los montacargas que utilizamos para eso son de 2,5 toneladas. Entonces, levantamos bien lo que es la carga. Pero también algo muy importante, y es que la experiencia, digamos, en estos 53 años, también llegas a conocer el comportamiento del mar, los movimientos del buque, y entonces, cuando hay resaca, precisamente, bueno, sabes hasta qué punto puedes llegar. Entonces, si la cosa se va complicando, entonces se suspende la operación hasta que se normalicen las condiciones. Por lo general, cuando ya atracas un buque, tenés que terminarlo, ¿verdad? Hasta donde sea posible. A mí me pasó algo muy interesante, ¿verdad? Cuando yo llegué a la institución, pues obviamente, sí, una mujer presidenta en una institución como esta, en donde hay muchos paradigmas que romper, ¿verdad? Y entonces, andaba una propuesta ahí de ellas mismas, de las compañeras, para la creación de un decreto de la mujer portuaria, que dicho sea de paso son los cuartos jueves del mes de septiembre, ¿verdad? Y entonces se preparó la propuesta y de todo, se la llevó al señor presidente y el presidente lo firmó, ¿verdad? ¿Pero qué entonces, es el decreto? Y el decreto tiene que ver precisamente con reconocer los aportes que ha hecho la mujer en la historia de este país en materia portuaria, y que ellas estén, por lo tanto, incorporadas en las políticas nacionales con relación al fortalecimiento de la participación de las mujeres en las actividades económicas. Y recuerdo que después de eso, bueno, ¿y ahora qué sigue? Preguntan las compañeras, tenemos que trabajar en acciones afirmativas y tenemos que movernos, o sea, eso quiere decir que tenemos que tener más mujeres presentes en actividad operativa del puerto. Y entonces ya empezamos, ¿verdad?, con ese discurso, una campaña de sensibilización a lo interno de la institución, y un día voy yo caminando en la terminal portuaria de Moín y se me acerca un trabajador de atraque, que son los que se encargan de amarrar o desamarrar el buque cuando está atracando o desatracando. Y entonces me dicen, vea, señora presidenta, es que en la cuadrilla de atraque yo creo que no es conveniente que se nombren mujeres. Y yo le pregunto, ¿y por qué no? Me dice, no, es que esos caos que es el mecate, o sea, eso pesa muchísimo. En cambio, las mujeres son muy frágiles, ¿verdad? Y eso. Entonces, mejor, podríamos tener ahí un accidente, no digo nada. Un día, mi oficina tiene una ventana, ¿verdad?, que da hacia la terminal de Moín, y entonces ahí yo puedo estar viendo toda la operación. Entonces veo que atraca un buque, veo donde uno de la cuadrilla de atraque viene y le pide a un montacarga, que además está manejado por, está siendo operado por una mujer, y le pide que le ayude. Entonces ahí va, con el montacarga, y le ayuda. Entonces yo, pero no era que era un tema de mucha fuerza, pero además es un trabajo en equipo, ¿verdad? Y entonces, entendiendo también que muchas de las labores de fuerza que se hace en las instalaciones portuarias requieren de un trabajo en equipo. O sea, que no lo hace una sola persona. No, ¿verdad? Y entonces sí es un espacio en donde efectivamente falta por incorporar más mujeres, pero es un tema de decisión, ¿verdad? De toma de decisión en la parte política para permitirle a las mujeres que puedan conquistar esos otros espacios. Perfecto. Regresamos en un minuto para seguir conversando de las mujeres portuarias en Japón. El trabajo entonces no es individual. No es ningún hombre ni ninguna mujer sola la que tiene que hacer ese trabajo difícil y pesado. No, pues lo que se observa ahí a la hora de sacar lo que es el cabo, que es el mecate, para explicarte así, eso lo hacen entre 3 o 4 hombres a veces para poder acomodar lo que es el cabo en la vita. O sea, no es que no, veces, no es que no pudieran mujeres estar ahí, es que no las querían. No, porque son varios, o sea, no sería una sola persona. Y a veces se utiliza lo que es el montacarga también para jalar el cabo. Bien, aquí hay unas preguntas, dice don Roberto de Pavas. ¿Los cursos que va a impartir el INAH van a ser exclusivos para Habdeba o APM Terminals o abiertos al público?
son para tanto para las dos terminales que en estos momentos tiene Hagdeo, como para la nueva terminal de contenedores y para el público, ¿verdad? Porque la actividad portuaria es una actividad que ya tiene 53 años de existir en la parte del Caribe y va a seguir existiendo. Entonces, hay que estar capacitando, ¿verdad?, los relevos y, por lo tanto, tiene que estar abierto a la comunidad. Aquí pregunta Carlos de Limón, ¿qué va a pasar cuando APM Terminals con todos los trabajadores de Hagdeo? Bueno, nosotros estamos en estos momentos preparando una propuesta de reestructuración, porque además aquí es muy importante mencionar que Hagdeo no va a cerrar, va a continuar. Y entonces vamos a tener una terminal especializada en el manejo del full container, ¿verdad?, que es la TCM, y Hagdeo, por lo tanto, va a seguir operando con la carga mixta. Por lo tanto, igual vamos a seguir capacitando personal, modernizando el puerto, ¿verdad? Vamos a tener la oportunidad. ¿Involucrando más mujeres? Involucrando más mujeres, exactamente, sí. ¿En esos trabajos no tradicionales? Correcto. Sí. Es decir, ustedes comparten que los hombres, ese trabajo tan difícil que hagan, ustedes les ayudan en ese trabajo tan difícil que ellos han estado haciendo siempre. O sea, como en todo hablamos de un trabajo en equipo, ¿verdad? Claro. Y la actividad portuaria no es la excepción, ¿verdad? Se requiere tanto la presencia de los hombres como de las mujeres. Yo creo que ambos se complementan, ¿verdad? Y entonces en este proceso que estamos es precisamente trabajando en esa línea, ¿verdad? O sea, en las mujeres... Las habilidades que tienen las mujeres son un valor agregado, que creo que cuando logremos realmente superar esos temores, porque a veces los temores también es que me van a desplazar, y no ese es el tema. Es que tanto las mujeres pueden aprender de los hombres, como los hombres aprenden de las mujeres. Correcto. Ya casi voy a leer este comentario, dice, como mujer, un aplauso a estas mujeres que nos motivan a seguir adelante por avanzar en un área donde predominan los hombres. Ya casi terminamos. Gracias. A ver, ¿qué más van a agregar? ¿Usted qué nos decía? Que me gustaría invitar a todas las niñas, jóvenes y adultos también, que siempre deben darse la oportunidad de intentar algo. No permitan que le digan que no se puede. Deben de luchar e intentarlo. Siempre, siempre hay oportunidad y se debe de aprovechar para seguir adelante. No dejarse llevar por un no. De hecho, inspírense cuando les dicen no. Inspírense. Bueno, a María de Cartago, muchas gracias por sus palabras. Y quiero decirle a las mujeres que podemos, que no crean de que hay trabajos que solo son para hombres. Solo es de poder tomar una decisión y lograrlo. Todas podemos. Una gran responsabilidad tener mujeres haciendo este trabajo. Sí, una gran responsabilidad, pero además yo tengo que reconocer que han sido mis maestras. O sea, cuando yo llegué a Hagdeo, he aprendido, pero montones de ellas. Es un trabajo, además, hermoso. Yo lo disfruto todos los días. Es un espacio donde las mujeres tenemos cabida y mucho que aportar. Y por lo tanto creo que sí debemos de apostar como mujeres a estar presentes dentro de una actividad tan maravillosa como esta. Bien, muchas gracias. También felicitaciones por el programa, nos dice Amalia Corrales. Y muchas gracias a ustedes por estar acá con nosotras y esperamos irlas a visitar pronto. Muchas gracias y bienvenida. Muchas gracias.